Ok, seguimos. Entonces, yo voy a seleccionar solamente un vértice acá. Y es bueno tener cuidado cuando uno selecciona un vértice que no selecciona una línea, la línea que está formando el vértice, sobre todo en este punto. Le damos aquí un clic y verificamos que aquí dice vértice. Ahora, tengo varias opciones por acá. Aquí ya se debería estar viendo, de hecho se está viendo el sistema de coordenadas, lo único que coincide con el anterior. Y ahora le voy a dar aquí trasladar origen. Bien, ahí está. Y ya tengo esta parte de acá. Y me voy a conformar con esto para esta parte. Bien, ahora voy a crear otro, pero esta vez voy a crear uno que voy a borrar simplemente para para mostrar un punto. Si yo pudiera tratar de ubicar, digamos, este segmento que se oriente según el eje X, este según el eje Y, esto como el origen y Z perpendicular. ¿Está bien? Y vamos a ver que les voy a, por eso fue que coloqué esto para acá, esto y esto. Vamos a ver el efecto que va a causarse acá. Entonces, vamos a crear un segundo sistema de coordenadas que va a durar muy poco porque lo voy a borrar. Entonces, creo esto. Estoy aquí en modelo, creo el sistema de coordenadas local, dejo el nombre ese y ahora la referencia que voy a usar es la siguiente. Este vértice, ¿sí? Y ahora voy a utilizar este segmento de recta, fíjense lo que está acá, este segmento de recta y este segmento de recta. Entonces, en el orden en que lo escogí fue el vértice, este segmento y este segmento. Esto significaría que si esto está bien, yo debería tener, por ejemplo, si escojo esta primera opción, el origen estaría aquí, Z sería este y X sería este de acá. Vamos a ver qué pasa si eso es lo que sucede allí. Le doy aquí un clic y no es lo que pasa, ¿sí? X está hacia acá, Y para allá y Z para acá, no es lo que quiero. Vamos a ver si fuera como esto, O, Z, X, entonces sería O. Z sería este y X estaría para allá. Vamos a ver si es cierto. Entonces, sería O, Z, Y. O, Z. Y fíjense que esto debería ser Y para acá y X quedaría para abajo. Tampoco es lo que quiero. Aquí, fíjense, si le vamos, seguimos dando, el efecto que en principio uno pudiera esperar no es. ¿Está? No es el que quiero. Ahora, uno puede, si uno quiere alinear, o mejor dicho, orientar este sistema de coordenadas local que está creando con este, uno lo puede hacer. Por ejemplo, aquí está Z para acá y X para acá. Basta con girar este sistema de coordenadas, fíjense lo que dice aquí, O, Y, X. Basta con girar, según el eje Z, 90 grados. Y entonces, aquí lo podemos ubicar, fíjense que si yo aumento esto, aumenta como yo quiero, y le doy aquí 90. Y obtengo entonces la orientación que me recuerda a la anterior. ¿Está? Bueno, tengo eso por ahí y le doy OK, pero ese sistema, este último lo voy a borrar para hacerlo de una manera más expedita. Le doy aquí y borro esto. Ok, venimos acá. Otra vez, modelo. Creamos el sistema de coordenadas local. Que le dé ese nombre, lo dejamos allí. Y ahora voy a empezar otra vez. Voy a utilizar este eje de aquí, este punto, perdón. Ok, verifico que realmente fue un vértice. Y ahora voy, en lugar del que está, del segmento de recta, que está cerca del otro, ¿sí? Este punto, este vértice forma parte de este segmento de recta. Yo creo que ese es el problema que hay en la programación. Voy a utilizar este. Y en lugar de usar este, voy a utilizar este. Y ahora vamos a ver el efecto que se causa. Ok. Ok. Entonces, en esta secuencia, O, Z, X, esto debería ser el origen, Z para acá y X para acá. Vamos a ver si es cierto. Está. Ahí no se ve X, pero sí está para allá. Si lo pongo más pequeñito, ahí se ve. Entonces, si es como yo quiero. Entonces queda O, Z, X. Pero O, Z para acá y X para acá. Ok, pero yo no quería eso. Yo quiero que este se oriente con esto. Claro, eso no tiene que ser siempre así, ¿sí? Uno lo puede orientar según uno quiera. Vámonos al siguiente video.